Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de dos personajes de los Thundercats. Hoy les tengo a Pumara y a Linzo. Estas figuras son de la marca Super 7 y se ven increíbles. Como ustedes ya saben, estas figuras de Super 7 vienen con varios accesorios, cambios de cabezas, cambios de manos, armas y mucho más. Y entonces vamos a empezar acá con Pumara y se ve muy muy chévere. Ella es la doctora del grupo ahí, que sabe mucho de medicina y cómo curar y todo eso. Bien interesante. Me acuerdo que estos personajes de Linzo y Pumara entraron en la segunda temporada al lado de Bengalí, por supuesto, que ojalá que también ya me llegue muy pronto. Y ahí tenemos a la figura. Se ve chévere. A ver esos rostros, está más o menos, creo que más me gusta el que está molesta ahí. Pero vamos a abrirla, no perdamos el tiempo. Ajá, y ahí la tenemos. Wow, sí viene con varios accesorios. Están sus armas. Y bueno, ustedes ya saben que estas cajas de Super 7, que son muy muy chéveres, y miren ese tremendo arte, vienen con prácticamente tres cajas. Y este es como un protector de esta caja que entra así por encima. Y también tiene un arte increíble. Y viene también con su tremenda caja de cartón. Ahí con el logo de los Thundercats, el nombre del personaje y todo eso. Entonces vamos a sacar todo para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos a Pumara y se ve muy muy chévere. Ahí este rostro está más o menos ahí que digamos. Yo creo que me gusta más el otro, pero ahí está la figura. Es un gran diseño, muy buenas proporciones en mi opinión. Y sí, ahí está, buena pintura, buen esculpido. Estas figuras de Super 7 sí se mueven bien, no nos dan ese problemas. Hay algunas que las piernas no se pueden extender de esta manera. Y eso molesta a la hora de posar, fastidia un poco. Creo que el único que me ha dado ese problema es Chacalo, si no me equivoco. Pero no, sí, ahí está la tremenda figura. Ahí se puede mover la cintura, el pecho, ahí miren esas manos. A ver, a veces digo que estas marcas a veces quieren compensar ahí por el precio, por eso te mandan un montón de cosas que a veces yo digo no es necesario. ¿Qué voy a hacer con esta mano? Bueno, es para posarla así. Pero obviamente esta gente sabe que los vamos a posar con todos sus tremendos accesorios. Entonces, bueno, puede ser ahí para su foto que tenga ahí esas manos. Acá la tremenda Pumara, que como digo es la doctora. Ahí que sabe mucho de medicina, pero también pelea ahí. A ver, entonces vamos a medir acá esta tremenda Pumara. A ver, y está en sus 7 pulgadas. Sí. No sé por qué creo que está más alta que otros personajes. Yo creo que está más alta que Tigro, definitivamente. Y ahí está, como les digo, se mueve bien. Este accesorio acá que tiene como su carterita, esto de acá no sale, creo. No, esto de acá no sale. Igual se mueve un poquito ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero de ahí está bien, tiene buenos diseños. Ahí está su tremendo logo de los Thundercats. Y ahí está. A ver, esa pintura del pelo. Yo creo que sí le queda. Le queda chévere, sí. Está muy chévere esta figura. Y como digo, buenas proporciones. Yo creo que esto sí no va a dar problema en parar esta figura. A ver, sí. Oh, no. Ahí está, se paró. Bueno, entonces déjenme mostrarles sus tremendos accesorios. Vienen con dos pares de manos extras. Y acá en esta tiene haciendo puños ahí para agarrar puñetes ahí a Pantro. Y esta de acá que parece que está haciendo thumbs up.
pero es para ahí agarrar sus tremendas armas, sus tremendos accesorios. Viene con este accesorio que, si no me equivoco, es el tótem de Dera. Tótem de Dera. Así, si me estoy equivocando, ahí déjenme saber, pero creo que se llama así. Y este artefacto los ayuda a curar. Tiene... Sí, creo que ayuda a curar heridas, si no me equivoco. Ahí me hacen acordar ustedes. Esto de acá es como una especie de boomerang. Está hecho de un material ahí medio de jeve, ¿sí? Es como un boomerang. También parece un ninja star, una estrella de ninja ahí para tirarte. Pero yo creo que es más como un boomerang. Sí, está bien, se agradece. Y acá su tremendo... Y su arma principal, que es este slingshot, esta onda, como le decimos, ahí, y viene ahí con sus cositos que están ahí puestos, que obviamente tiene sentido, porque si nos mandan estas bolitas acá, se van a perder en un segundo, se caerían y todo eso, pero está bien que la manden así. Muy, muy, muy chévere este accesorio. Y ahí la tenemos, entonces, molesta, lista para la batalla. ¡Wow! Yo creo que sí, esta es definitivamente la cabeza que voy a estar usando. En esta de acá se ve bien linda y bien dulce, pero los queremos en acción. Bueno, y entonces vamos a ponerle ahí algunos de sus accesorios, cambiarles de manos, hagamos eso. Bueno, entonces acá le hemos puesto acá su tremendo tótem de Dera, y algo muy interesante es que la mano está también hecha como de un material así medio de jeve y que permite que se abra fácil. No es ese plástico duro que a veces nos hace sufrir para poner accesorios. Bueno, ojalá que con el tiempo no se ponga muy flojo, pero estuvo muy fácil de poner ahí el accesorio. Acá el tótem de Dera ahí en su mano. El tótem de Dera. pero no, sí, ahí se ve cool. Con su accesorio curándole, por eso no le hemos... Esto no es un arma, mejor dicho, es un accesorio de curar. Por eso no le hemos cambiado de cabeza aún. Y ahí sí, ahí la tenemos. A Pumara, con su tremendo accesorio, el tótem de Dera. Está muy chévere, también es como una especie de jeve, especialmente acá el mango. Sí, bueno, todo es como un jeve acá. Bueno, sí. Cumple, cumple, se agradece por todos los accesorios. Entonces ahora sí vamos a ponerle lo más chévere y todo eso. ¡Hagamos eso! Y entonces acá tenemos a Pumara con sus armas y se ve increíble. Se ve muy, muy chévere con sus tremendos accesorios, con esa cabeza ahí que está molesta. Ay, quiere pelear, quiere defender a sus amigos. ¡Wow! Muy, muy contento con esta figura. Está muy, muy chévere. Yo la abrí primera pensando de que Linzo me iba a gustar más. Bueno, hasta ahora esta figura me está gustando mucho, mucho, mucho. Ojalá que Linzo también esté a la altura, porque esta es una belleza de figura de los Thundercats. Si eres fan de los Thundercats, la necesitas en tu colección, porque está muy, muy cool. Puedes posarla de varias maneras, pero yo creo que así se ve muy chévere, ahí tirando su onda, su slingshot y su boomerang ahí en la otra mano. Entonces, ahora vamos a pasar acá a Linzo. Linzo. Tremendo personaje también que aparece, como les dije, en la segunda temporada. Y bueno, él es cieguito. Hay una explosión, creo que perdió la vista, pero igual es muy inteligente, también sabe pelear. Bueno, y como perdió la vista y sus otros sentidos son más poderosos. Tremendo, tremendo personaje. Y viene ahí con varios, varios accesorios. Me encanta el diseño de este personaje, esos colores rojos, esos colores negros van muy, muy chévere. Y bueno, ya saben, viene con varios, varios accesorios, pero vamos a sacar a este tremendo figurón. Ajá. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ahí viene con varios accesorios. Ahí está su tablero braille. Ahí,
Cabezas extra, manos extra. Ahí está, molesto él. No puede ver. Bueno, entonces vamos a sacarlo acá de su prisión de plástico para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos al gran Linzo. Y se ve muy, muy chévere. Me encanta cómo brilla ahí su uniforme. Es un gran, gran diseño de personaje. Yo creo que está más chiquito que Pumar. Ahorita lo vamos a medir, pero igual de proporciones está perfecto. Y miren ese tremendo, tremendo esculpido del rostro. Y bueno, también increíble pintura. Estoy muy, muy contento con esta figura. Se ve increíble. Hacia primeras vistas, tengo que decir que las dos figuras me están gustando igual. Son muy, muy chéveres. Y también una cosa que creo es que con cada figura que hacen, aprenden más, escuchan a los coleccionistas, a los fans, de los errores de las otras figuras. Como les digo, en el caso de Chacalo, de que las piernas no se pueden abrir. Y van aprendiendo, y eso está bien. Por eso cada figura que sale está más chévere. He escuchado que mucha gente no le ha gustado la versión de Tigro y que seguro van a sacar otra versión. Yo sí estoy contento con la mía. Entonces, esta figura, a ver, se mueve muy, muy bien. Ajá. Sí, esta figura de Super 7 no tiene ese problema. A ver, esa cabeza se mueve bien. Se mueve acá la cintura, el pecho, para adelante y para atrás. Ahí está su tremendo símbolo de los Thundercats. Ahí él tiene acá su pañoleta, su bandana. Bueno, no, es una cinta, mejor dicho, nomás. Me encanta también acá el detalle, bueno, que no es parte de la bota. Acá son como unas vendas que van acá en las canillas. Gran detalle, es como si fueran unas vendas. Eso me gusta mucho. Entonces vamos a medir acá el tremendo Linzo. Y sí, ajá, 6 pulgadas y media, sí. Pumara es más alta, definitivamente. Y bueno, así como les digo, gran figura que también viene ahí con sus tremendos, tremendos accesorios. Tenemos 2 pares de manos. Y esta de acá es para agarrar cosas. Y esta de acá también. No nos mandaron puños. No importa, pues. Y acá es como está haciendo garras ahí para meterle su tremendo arañón. Este tipo de manos sí me gustan. Porque como son gatos, necesitan arañar. Y bueno, entonces no nos mandaron puños. Ahí está. Y este es su tremendo escudo. Que creo que también sirve como una antena reflectora, o sea que si te tiran un poder rebota. Muy chévere, muy chévere. Está bien. Y tú crees que se ve chiquito ahí para hacer un escudo, pero yo creo que en los dibujos animados era más chiquito aún. Entonces acá tenemos uno de los accesorios más grandes, que es su tremendo tablero braille. Este es un gran, gran accesorio, que es lo que usaba él mucho en el show, obviamente. Para navegar, creo, las naves, para comunicarse con otros lugares. Ustedes ya saben cómo es esto. Se agradece que manden esto porque es algo importante para el personaje. Uy, cuidado con el lente. Y me han mandado esto de acá, que es un accesorio que se podría decir bien oculto, que tienes que saber mucho. Y si no me equivoco, esto sale en el último episodio. Es uno de los tesoros que encuentran. Y esta creo que es la teja de la fuente, si no me equivoco. Algo así se llama, teja de la fuente, que iba a ayudar a restaurar nueva tondera. Algo así. Como le digo, esto es un accesorio bien oculto que tienes que haber visto bien el show. Ahí yo más o menos que me he acordado. Bueno, se agradece que haya mandado estas cositas ahí para los ultra fans. Y acá tenemos por último una cabeza extra, que es cuando está molesto. Es una cabeza de pelea ahí, para ponerlo ahí atacando. Y bueno, sí, es un buen esculpido también esta cabeza. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerle ahí alguno de sus accesorios. Bueno, aunque no necesitan poner mucho que digamos.
ahí con este rostro, cuando está ahí, lo podemos poner ahí tecleando su tremendo tablero braille, que obviamente no viene con un parador para el tablero. Y ya me voy a conseguir algo ahí para que lo tenga ahí, su tablero ahí computarizando, tecleando todo eso. Ahí estaría, más o menos así se vería. Ya deben estar viendo ahí el video de cómo lo he puesto. Muy chévere, gran detalle. Entonces, vamos a cambiarle pues de cabezas, de manos. Vamos a ponerle su escudo. Hagamos eso. Y acá tenemos entonces a Linzo con su tremendo escudo, bien molesto, protegiendo la teja. Le hemos puesto ahí la teja, ahí para que no se quede atrás. Pero no, muy chévere. Y me he dado cuenta acá también que estas, sus orejas acá como son en punta, Incan, hay que tener cuidado, Incan. Y no, sí, ahí está su tremendo escudo, se ve muy muy chévere. Se agradece que lo hayan hecho más grande para que se vea mejor, porque como les digo, en el show es bien chiquitito y se hubiera visto medio ridículo ahí con ese escudo chiquito, que como les digo sirve como una antena también. Uy, hay que acomodarlo con cuidado para que no se salga. Ajá, ahí ya le entró muy bien. Y como les digo, también le he puesto acá, pues acá, la teja de la fuente, creo que se llama así. Ahí para que no se quede atrás, pues, para ponerle su accesorio. Vamos a hacer de cuenta que le está protegiendo. No, sí, es un figurón. Este Linzo tiene muy buenas proporciones, en mi opinión. Tremendo diseño de personaje. Como les digo, me encanta los colores rojos, negros y amarillos que van ahí con el traje. Muy, muy, muy contento con esta figura también. Entonces, ahora, bueno, y entonces acá tenemos a estas grandes figuras, a Linzo y a Pumara, al lado del tremendo Moon-Ra. Acá que es obviamente mucho más alto. Moon-Ra está en sus 8 pulgadas y media ahí más o menos. Casi 9 ahí por su casco y esas serpientes que salen del casco. Lo llega casi casi 9 pulgadas. Y como les dije, sí, Pumara está más alta que Linzo. Y no, se ven súper, súper cool juntas. Bueno, y ahora quise poner a estos tremendos figurones al lado de Tigro, simplemente porque se parece mucho a Bengalí. Los diseños de los personajes son casi bien parecidos. Obviamente cambia el color del cuerpo del traje, cambian también los accesorios, cambia el traje, pero de ahí el diseño es bien parecido. Entonces no me sorprendería que vayan a usar el mismo molde de Tigro para Bengalí, ya que es casi el mismo personaje. Y bueno, ojalá que me llegue muy pronto también Bengalí. Ya completaría ahí esos 3 personajes que aparecen en la temporada 2, que se unen a los Thundercats. Bueno, y ahora por último, los quise poner al lado de Leono, the Lord of the Thundercats, el señor de los Thundercats, el líder, el buen Leono. Ahí tenemos a las 3 figuras, se ven muy, muy chévere juntas. Hasta me parece que Pumara, no, bueno, Leono está con las piernas abiertas, entonces yo creo que Pumara y Leono deben estar ahí más o menos en el mismo tamaño, pero igual se ven muy chévere juntos. No puedo esperar a ponerlos ahí en su tremendo display. Entonces acá tenemos al gran Linzo y a Pumara, figuras de la marca Super 7, personajes de los Thundercats. Estoy muy muy contento con estas 2 figuras, me han gustado casi igual, proporciones, diseños, accesorios. Como les digo, estas marcas de juguetes están aprendiendo de sus errores, están escuchando a los fans, a los coleccionistas, y cada vez las van haciendo mejor. Entonces, si eres fan de los Thundercats, yo me imagino que ya la debes tener, ya debes haber hecho tu orden. Las necesitas en tu colección porque están muy, muy chéveres. Bueno, y entonces no se olviden de suscribirse si no están suscritos, de comentar, de darle like.
Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. ¡Hasta la próxima!